Con 15 años de casados, Humberto y su esposa Jensi siempre agradecen a Dios por el sacramento del matrimonio. Pero visitar una parroquia para Humberto es más que un acto de fe. Cada una de estas imágenes exponen su trabajo, sus bordados religiosos. Hace 29 años más o menos que yo estoy metido en el asunto del bordado. Ajá. ¿Quién lo motivó? ¿De quién aprendió? Bueno, todo empezó en el parque industrial. Entré a una empresa y llegué algo nuevo para mí, ¿verdad? Encontré las máquinas de bordado, me pusieron ahí de ayudante y ahí empezó la historia. Después, siempre me ha gustado superarme, entonces no me quedé ahí en la máquina, sino quería saber ya cómo se trabajaba el diseño. Ya, entonces ya empecé en el año, como en el 2003 más o menos. Todo comienza aquí en la computadora con los diseños que tardan mínimo un día. Listo el proyecto, empieza el proceso de bordado, que tarda hasta un mes, 10 horas diarias. Buenos días, Humberto, ¿cómo estás? Buenos días, Mariela, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Bien. Mira, venía a ver el trabajo, a ver. Ah, sí, ve lo que tengo ahí. Qué bien, muy lindo, precioso. Precioso quedó. ¿Dentro de cuánto tiempo me lo tiene terminado? Ya que me falta un detallillo, entonces un par de días se lo doy. Ok, muy bien, ahí. Excelente. Entonces, estamos hablando de aquí al fin de semana. Sí, los detalles, porque es de muchos detalles, es un arte. Entonces, uno tiene que cuidar mucho los detalles porque es lo que la gente ve. Si llega a un templo, ve una imagen y ven el bordado y va. Yo le bordo una camisa y van a llegar y le van a ver el bordado. Entonces siempre hay que cuidar bien los detalles, los colores, todo, tratar de que quede perfecto. Yo me siento muy orgullosa de mi esposo por la capacidad que él tiene, con lo que hace. Desde una imagen chiquitica, usted le trae, le hace la imagen grande. Es un artista, para mí es un artista. Nosotros desde que nos casamos, desde jóvenes, desde solteros, siempre ilusionamos con tener nuestra propia maquinita para que él pudiera hacer lo que él sabe hacer. Bueno, Humberto, la sensación de ver que todos estos trajes son hechos, bordados por sus manos, con mucha creatividad, en una de las iglesias más importantes de nuestro país, la Iglesia Colonial de Oro, ¿qué se siente? Ah, no, increíble, don William. En realidad, ver que todo pasa por mis manos y con gran satisfacción lo digo, ¿verdad? Que una iglesia tan importante como esta y que es un arte muy lindo, ¿verdad? Que queda para muchos años también, que queda de recuerdo y también de satisfacción para los turistas y para las personas que ven en ese templo. Me parece que el trabajo de Humberto es muy excelente, muy eficaz. Lo que uno le solicita, él lo diseña y es muy carga y el trabajo muy excelente de calidad. Tenemos varios trajes, nos queda todavía diseñar unos 6 vestidos más y necesitamos recursos para seguir bordándolos, ya que el trabajo, como le digo, de Humberto es muy de calidad y también necesitamos el dinero para poder costearlo. Es el bordador religioso, un hombre lleno de fe que le da colorido a todas las parroquias de nuestro país.